hice este gesto porque esta pieza está muy confusa en torno a los arqueos. Hay que cambiar varias cosas. No sé si fue intención del que transcribió la pieza, pero sí, los arcos están todos patas para arriba, entonces hay que modificar varias cosas. Esta pieza se llama Los dos granaderos y es de Schumann. Schumann era pianista, entonces, pues a lo mejor por eso los arcos están todos atravesados. Bueno, esta pieza está en dos tonalidades distintas. Primero es Fa mayor, y después pasamos a un Re mayor, a la mitad de la pieza. Ahí por donde dice moderato, abajo de piomoso. 2, 4, 6, 7. Serían en el sistema 7. 2, 4, 6. No, no se crean, en el sistema 6. Sería tercer compás del sistema 6. Muy bien, vamos a tocar la escala de Fa mayor. Quedamos. Fa mayor, lo único que tiene de diferente de la escala de Do mayor es que tiene un Si. Si bemol. Empezamos en cuerda de Re, segundo dedo, Fa, Sol, La, y el Si de cuerda de La es pegado al clavijero. Y el Si también de cuerda de Mi, que es con cuarto dedo, va pegado al tercer dedo. Tenemos el Si de cuerda de La pegado al clavijero y el Si de cuerda de Mi pegado al tercer dedo. Es lo mismo también con el Si de cuerda de Sol, que vendría siendo el segundo dedo, va pegado al primero. Nos quedaría así: Sol, como la figura que hemos hecho en las otras escalas, pero de las cuerdas de La y Mi. Así, en Re nos queda igual: Sol, Re. Y en La. Y aquí, si ponemos el cuarto dedo en cuerda de La, es separado, pero usualmente lo vamos a utilizar suelto. Entonces, en cuerda de Mi sería pegado al clavijero y pegado. Nos daría todo como resultado: Sol, Re, La, y esa es la escala de Fa. Practíquenla a partir de Fa, que sea esto. Y después cambiamos a un Re mayor, que ustedes ya lo conocen por la primera pieza, creo. A partir de Re, separados esto, el segundo dedo pegado al tercero, en cuerda de La exactamente lo mismo, y en cuerda de Sol, el segundo pegado al primero. Fa sería esto. Y resto. Muy bien, practiquen las dos escalas. Ahora iniciamos otra vez en anacrusa a destiempo. Sería un la, re, re. Sería la, re, re, mi. Tenemos una corchea con puntillo. Esto es nuevo, no lo habíamos visto. El ritmo sería re mi, sería como el ta tiri ta tiri ta tiri ta, pero sin el ti. Sería ta ri ri ta ri ta ri ta ri ta ri ta 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 ta, una nota pegadita al siguiente tiempo. Entonces nos daría como resultado esto: la, re, re, mi, la, re, mi, y luego tenemos un fa, fa, mi, re, otra vez, la, re, mi, fa, mi, re, la, re, mi, fa, mi, re, y luego tenemos un
sostenido, do, si, si, la. Otra vez ese mismo ritmo, si, si, la. Voy de nuevo, la, re, re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, si, la. En el si tenemos un B4, tengan cuidado, es natural. Por más que ya practicamos la escala de fa mayor, que vendría siendo si bemol, tenemos que hacer el si natural. Sería si, si, la. Y luego se repite la misma frase. La, re, re, mi, fa, mi, re. Y nuevamente escala, pero ahora a partir de la. La, sol, fa, mi, re. Y tenemos un la con puntillo. La, la. Tenemos que hacer este movimiento. La, la. Practiquen eso. La, la. Otra vez voy a hacerlo desde el final del segundo sistema. La, sol, fa, re, la, la. Nos daría como resultado esto. La, re, re, mi, fa, mi, re. Fa, mi, re, do, si, la. La, re, re, mi, fa, mi, re. La, sol, fa, mi, re. Con ese puntillo, la, la. Ahora cambia un poquito. Cambia un poquito el sentido. Ahora sí regresa a fa, pero se escucha como si no fuera un fa mayor, se escucha como si fuera un re menor, que es relativa de fa mayor. Sería la. Sería la, si, 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 si. Tengan cuidado con esto porque al momento de ligar esas cosas el arco es donde nos varía. Podemos cambiarlo de dirección, ya sea abajo o hacia arriba. Entonces tenemos que hacerlo muy lento. La, si, el si nos queda para abajo, si, y luego corcheas para arriba, si, si, do, sol, la. Tenemos que terminar en la hacia abajo. La, si, 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 mi, do, sol, la. Miren, ya ven, ya lo cambié. Sería la, si, otra vez para abajo, el si, 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 do, sol, la. Háganlo muy lento así para que cada arco quede exacto. Otro detalle que del arco que se me olvidó mencionarles es que en el último fa del primer sistema, ahí donde tiene abajito de las letras de Schumann, ese es arco hacia arriba y no nos lo indica el autor o el transcriptor de la partitura. Entonces ahí pónganle un piquito hacia abajo para que sepamos que es arco hacia arriba, porque eso nos puede confundir y nos voltea todos los arcos. Entonces ya. Dicho esto, nada más cuestión de que lo rayen ahí y volvemos aquí. Háganlo muy lento. La hacia arriba. La, si, luego puntillo. Si, 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 do, sol, la. Y les queda hacia abajo. La, sol, sol, la, mi, fa, fa. ¿Vieron eso? Los arcos. Ocupamos mucho estacado, entonces al momento de darle los jalones podemos cambiar de dirección. Nuevamente lo voy a hacer muy lento a partir del último la del tercer sistema. La, sol, sol, la, mi, fa, fa. Como el fa negra también tiene puntillo, debe de ser algo hacia fa, y luego nos piden otro fa hacia abajo, fa, fa, fa. Y ya comenzamos a hacer de fa, sol, 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 do. Hacia arriba, la, la, re. Hacia abajo, la, perdón, re, 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 re. Do sostenido. Voy a hacer otra vez a partir del fa del segundo sistema, no, del cuarto sistema, segundo compás. Fa de entrar a la cruz, a último fa, el que trae un piquito hacia abajo, arco hacia arriba. Fa, sol, sol.
tengan mucho cuidado simplemente con el cambio de arcos ahí. Ahí es donde cambiamos de tonalidad. Silencio y entramos en el moderato. Si ven la armadura, tenemos un B cuadro donde se encontraba el Si bemol. Entonces nos deshace el Si bemol y nos ponen dos sostenidos, que quiere decir que cambiamos a Re mayor. Y es cuando entramos y cambia completamente la sonoridad. Entramos desde La, desde el último La de segundo sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto sistema, último La, que vendría del segundo compás. Algo hacia abajo, un poquito atrás de donde dice moderato. La, Re, Re. Tengan cuidado con la síncopa, recuerden, ese fa que entra a destiempo es de cuidado. Nuevamente lo voy a hacer. La, Re, Re, Mi, Mi, La, Fa. Ese nos queda para arriba. La, Fa, Re, Re, Fa, Si, Sol, Fa, Mi, Re. Acá hacia abajo y luego se repite la frase. La, Re, Re, Mi, Mi, La, síncopa, Fa, Re, Re, Si, Sol, Fa, Mi, Re. Aquí es donde sí les recomiendo que tengan un lapicito para anotarle, porque sí están medio complejos. Re, Mi, Fa, Fa, Fa. ¿Vieron lo que hice? Los arcos hacia arriba. Re, el arco hacia arriba. Re, Mi, Fa, 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 Sol, Fa, Mi, Re. Liguen esas cuatro notas. No tienen ligadura, pero ustedes líguenlas. Se les va a facilitar más en vez de estar haciendo tanto arqueo. Nuevamente. Re, Mi, Fa, 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 Sol, Fa, Mi, Re, Mi. El Mi nos queda hacia arriba. Anótenle que es hacia arriba. Mi. Y luego, anótenlo como Mi. Mi hacia arriba y después la corchea con puntillo y semicorchea, que también tiene puntillo pero arriba, también hacia arriba, para que nos quede el mismo Mi hacia abajo. Sería esto: Re, Mi, Fa, Fa para arriba, Fa, Fa ligados para arriba el Mi y luego otra vez para arriba. ¿Sí vieron? Y luego nos queda la frase igual: Mi, Fa, Sol, Sol, Sol. Ligaron, liguen las cuatro notas, las siguientes: La, Sol, Fa, Mi, Fa. Otra vez para arriba: Fa, Fa, Fa. Esas que son corchea con puntillo también para arriba, noten. Ese Fa es hacia arriba. Y ya quedamos en el La, La, Fa, Re, La, Fa, Re, La. La, La, La. Voy a tocar otra vez esa frase, tres compases arriba, tres sistemas arriba. Estoy confundiendo los compases con los sistemas. A partir del último sistema, cuenten tres hacia arriba. Sería ahí, tres compases hacia arriba del sistemas, hacia arriba del final, dos compases hacia adelante. Sería antepenúltimo sistema, compás número 2, a partir del Re, Mi, Fa, 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 Sol, Fa, Mi, Re, Mi, 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 Mi. Sería Re. Lo voy a tocar muy lento para que vean los arqueos. Re, Mi, Fa, 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 Sol, Fa, Mi, Re. Los ligados: Mi, hacia arriba, Mi, 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 Fa, Sol, 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 La, Sol, Fa, Mi, Fa, 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 La, La, Fa, Re, La, Fa, Re, La, La. Hacia el mismo lado. Y inicia otra vez. Tengan mucho cuidado, esta, como les dije, lo enredoso es el arqueo
y un poquito el ritmo. Entonces, si tienen un lápiz, de preferencia lápiz, vayan anotando todo, todo, todos los arqueos que les estoy indicando. Anótenle arco hacia arriba, las ligaduras, créanme que se les va a hacer mucho más fácil. Y tengan cuidado al cambio de tonalidad, que no se le vayan, se les vayan las notas que no son. Entonces, es todo lo que tenemos que ver. Como siempre, estudienla lento, estudienla con paciencia. Esta pieza sí tiene complejidad rítmica y al momento de acomodar todo, pero si la estudian con calma, les va a salir rápido. Por mi parte sería todo en este video y nos vemos en el próximo. Cuídense y estudien.